bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria, un proyecto del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con Voto CR. El día de hoy tenemos el gusto de conocer el perfil de vida de una persona que para la vida pública costarricense es alguien que siempre aparece en las pantallas y que además ha sido candidato en otras ocasiones. Es el candidato del Frente Amplio, don José María Villalta Flores Estrada. ¿Cómo está, don José María? Hola Marlon, un gusto estar aquí, un agradecimiento especial al Colegio de Periodistas por organizar este espacio. Un saludo a toda la gente que sigue esta transmisión. No, hombre, buena nota, más bien por estar con nosotros el día de hoy. La gente conoce la trayectoria de José María, pero siempre, en este caso, hemos hecho un esfuerzo por conversar con todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Es un trabajo titánico en producción audiovisual, José María, pero más allá de eso, consideramos que lo valioso es tener dos momentos diferentes. Uno, para que la gente conozca ese perfil de la persona, y luego dar un salto más hacia su vida desde el ideario costarricense. Vamos a tener esa oportunidad hoy. Bueno, primero quisiera saber cómo ese 13 de agosto José María, de algún modo, nace en un hogar y en un barrio. ¿Cómo era ese barrio y cuáles eran las características que de ahí empezaron a definir un perfil de vida que lo ha hecho una persona que ha aparecido mucho en la lucha social? Sí, bueno, yo nací en Costa Rica, en un hogar de clase media. Mi papá era ingeniero, ya falleció mi tata, y mi mamá era, en ese momento era estudiante. Mi mamá es peruana y la familia de ella se vino a vivir aquí a Costa Rica en los años 70. Y bueno, ellos se conocieron, se enamoraron, se fueron a vivir juntos. Había una gran diferencia de edad entre ellos, ¿verdad? Mi mamá era mucho más joven que mi papá. Mi mamá era casi, acababa de cumplir los 18 años. Y qué duro, ¿verdad? Y Daisy fue, tiene que haber sido muy duro para ella, digamos, asumir de una vez la maternidad y toda la situación. Ha sido muy protagonista su mamá, ¿verdad? También. Sí, 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 es muy importante para nosotros. Bueno, ella nos crió la mayor parte de nuestra vida. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 4 años y ella se devolvió a Perú. Con mi familia materna. Entonces yo viví mis primeros 10 años de vida, no, mis primeros 10 años a partir de los 4 años, los primeros 14, de los 4 a los 14. Sí, sí, ahora sí entiendo. En Perú, en Lima, y me crié con mi mamá, que tenía que trabajar duro como madre soltera, mis abuelos maternos, que fueron como unos padres también, y la mamá Margarita, que es una señora que ha vivido toda la vida con nuestra familia, que ha trabajado, primero trabajaba con nuestra familia, hoy ella es parte de la familia, es como mi segunda mamá, que nos crió también. Ella crió a los hermanos de mi mamá y también nos crió a nosotros. Qué lindo, esas personas que no son familia y que impactan mucho para siempre, ¿verdad? Sí, bueno, terminan siendo familia. Nosotros, de hecho, hemos planteado el tema de que se reconozca a las madres de crianza. Qué y chica. Ella es una madre de crianza. Claro. Es esas personas que no son de la familia biológica, pero que terminan siendo igual o más importante en la vida de uno. Y bueno, yo crecí la mayor parte, toda mi infancia y la mitad de mi adolescencia, digamos. ¿Cómo era esa Lima? Perdóneme. Me llama mucho la curiosidad porque sé que era de las ciudades más caras del mundo en los 80s y los 90s. Bueno, de toda América Latina. En general, Perú es más barato que Costa Rica, ¿verdad? Pero en esa época, en los 80s, hubo una grave crisis económica acompañada de hiperinflación. Entonces, yo viví eso en carne propia. Wow. O sea, viví lo que era que en pocos años se devaluara la moneda y entonces uno iba a comprar el pan con un billete de 1 millón de soles, ¿verdad? Y aún así. Y bueno, ahora nos reímos, pero obviamente fue muy duro para gente, fue muy duro. Y también son enseñanzas. Esa vida en Perú me marcó porque si ahora estamos viendo que en Costa Rica crecen las desigualdades, en Perú era todavía mucho más marcado. Yo vivía, digamos, en Lima, en la zona costera, digamos, la zona donde hay más población de clase media, pero hay una brecha abismal, digamos, con el resto de la población de la sierra y de la selva, un racismo muy marcado que todavía está presente en la vida nacional, la existencia de ejército y, sí, por supuesto. Y de violencia, porque había también
casi una guerra civil, ¿no? Internamente. Sí, un conflicto interno. Un conflicto interno muy violento. Y todas esas cosas, obviamente, marcaron mi infancia. Cuando volvimos a Costa Rica en el año 91, a vivir en Costa Rica de nuevo, producto de esa crisis, mi mamá nos dijo, mejor váyanse para Costa Rica con su papá. Entonces nos vinimos para acá. Fue muy duro, obviamente, porque yo tenía mis amigos, mi vida allá, pero también fue bonito reconocer mi país y ver el contraste, ¿verdad? A pesar de todos los problemas que tiene Costa Rica, el contraste marcado de una institucionalidad o instituciones sociales que mal que bien sostienen, ayudan a las poblaciones más vulnerables, menos desigualdad y menos violencia, ¿verdad? Perdón. Como estamos hablando mucho de esa historia de vida, es una curiosidad que tengo. ¿Cómo para un muchacho de 14 años, los tonos emocionales en ese momento, digamos, de algún modo de separarse de la mamá también, fueron también un aspecto que usted me dice que resalta desde la experiencia de ese cambio de vida, pero también desde lo interno de ese adolescente, ¿cómo lo vivía, don José María? Bueno, fueron años duros, digamos. También, ¿verdad? Yo era un adolescente rebelde, ¿verdad? Me portaba mal. ¿Qué hacía? Me peleaba, hacía travesuras, me sacaba mala nota en conducta. Siempre tuve buenas notas en la parte académica y mala nota en conducta. Y fueron años duros por esa ruptura, ¿no? De dejar a los amigos que tenía allá, claro. La separación con mi mamá, también reencontrarme con mi tata, ¿verdad? Con quien, por dicha, tuve la oportunidad antes de que muriera de resolver todos los rollos que uno guarda, hablarnos todo y reconstruir esa relación. Eso fue bonito. Pero en ese momento, obviamente, uno lo que tiene es como mucha confusión, mucho enojo. Sí. Y bueno, por dicha, logré canalizar esa energía positivamente. O sea, yo por eso creo que no hay que dar por perdido a ningún adolescente, ¿verdad? Porque siempre se puede, digamos, canalizar todo eso que ocurre en ese momento y que se convierta en energía positiva. ¿Cómo de inmediato ese adolescente empieza a llamarle mucho la atención la lucha social? Y bueno, su formación, cuando llega específicamente a la universidad, toma un valor donde le he visto a usted en múltiples entrevistas donde ha destacado sus primeras participaciones en esa lucha social que le ha distinguido casi de una manera que usted ha categorizado como revolucionario. Bueno, fue un proceso que tuvo un punto culminante cuando entré a la universidad. Uh-huh. Desde que estaba en el colegio era como un adolescente hipercrítico, ¿verdad? Lo cuestionaba todo. Dudaba de todo, y recuerdo que ya me incomodaban mucho las injusticias, ¿no? El racismo que había visto, claro. En Perú hubo personas que me influenciaron mucho, como la mamá Margarita, que ella hacía con la iglesia, hacía obra social y nos llevaba a los pueblos jóvenes en Lima, nos llevó un par de veces para ver, y entonces uno veía como pastoral social, como una especie de pastoral social, ¿verdad? Uh-huh. Y uno veía el contraste que había, ¿verdad? Y entonces al cura que trabajaba con ella, había unas señoras que no les gustaba el cura porque decían que ese cura era comunista por esas ideas que tenía, ¿verdad? Y entonces yo veía todas esas contradicciones. Qué malas, ¿verdad? Etiquetas, ¿verdad? Sí, veía esas contradicciones, veía por un lado la opulencia y por otro lado la miseria absoluta, uh-huh. Pero al mismo tiempo veía la violencia que había, ¿no? Y obviamente tampoco quería ser parte de eso. Era el ejército, por ejemplo. Recuerdo que no me gustaba para nada la idea de tener que hacer servicio militar, como había allá. Entonces fue una de las cosas primeras que agradecí demasiado cuando vine a Costa Rica, que no hubiera ejército. ¿Y con la nacionalidad costarricense no tenías que acceder a ese proceso militar en todo caso, no? Es que allá podía optar por la nacionalidad peruana por mi mamá. Por tu mamá. Entonces, no, al final opté por la nacionalidad costarricense. Claro, claro. Pero bueno, que, entonces fue poco que para a poco. Que la gente que esta entrevista nunca llame a dudas, que además nació en Costa Rica. Sí, bueno, sí, ya
Ya, imagínense, ya pasé por todos esos filtros, ¿verdad? Ya me imagino que ya yo sé, eso yo sé, pero bueno. Fue totalmente escudriñado. Pero entonces siempre fui un estudiante, un joven como muy, muy crítico de todo, que me gustaba, siempre me gustó leer mucho. ¿Y por qué derecho entonces, José María? Bueno, al comienzo fue un poco aleatorio. Creo que mis abuelos me impulsaron un poco, me dijeron... ¿Cómo fue ese viaje entonces? Cuénteme. ¿Por qué no estudias derecho? Porque vemos que sos muy bueno discutiendo, te gusta discutir mucho, seguro, entre líneas, ¿verdad? Como sos siempre un peleón, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿por qué no estudias derecho? Creo que mi abuela fue la que me sugirió la idea, mi abuela Laura, que en paz descanse también, y me matriculé, pero sin mucha convicción, ¿verdad? Y recuerdo que las primeras clases me parecían aburridísimas y entonces me hablaban del derecho romano y el derecho canon. Y yo, ¿pero para qué me sirve esto? O sea, ¿de qué sirve saber todas estas cosas aburridísimas? Y no fue como hasta tercer... Es más, estuve a punto de dejar la carrera botada, ¿verdad? Porque como que no le encontraba sentido, ¿verdad? Había profesores buenos y otros malísimos, unos que me ponían a aprenderme de memoria artículos de... Debería quemarlos, siguen dando clases. De un código. Bueno, puede ser que algunos sigan dando clases, de los buenos y de los malos, pero fue como hasta tercer año que le encontré, que le fui como encontrando el gusto, porque descubrí que también podía servir, que el derecho era una herramienta que podía servir para cambiar cosas, para denunciar injusticias. Recuerdo una anécdota que me marcó. En el primer año de la carrera de Derecho, llegamos a clases, los estudiantes nuevitos, además fue en el 95 que entré a la UCR, entonces fue el primer año que la U aplicó un experimento donde uno tenía que marcar seis carreras para escoger una, ¿verdad? Como cambiaron el modelo de admisión. Entonces, en la clase había mucha gente que no tenía ni idea de qué quería estudiar, que tal vez era su sexta opción que había puesto. Y recuerdo que llegaron los de la asociación, que eran de quinto grado, hacer como una nos hicieron como un examen, como una evaluación de contestar preguntas de por qué queríamos estudiar derecho, ¿verdad? ¿Qué creíamos que era el derecho y por qué queríamos estudiar derecho? Resulta que era una broma, que era una tradición en la Facultad de Derecho. Y entonces las respuestas al después era mentira, no era una evaluación ni nada, sino que las respuestas las colgaban en la pizarra como burlándose de los estudiantes, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que la mayoría de mis compañeros ponían cosas bonitas, ponían que querían estudiar derecho porque quería luchar por la justicia, hacer justicia en el mundo, ¿verdad? Yo creo que yo puse algo así también. Y entonces la broma consistía en burlarse de eso. Ah, pero la justicia no existe. Ingenuos, ya aprenderán, ¿verdad? Yo creo que fue el último año que hicieron esa broma, ¿verdad? Yo pienso que ahora ya no se podría hacer algo así. Ya no se puede hacer algo así, José ya María, no se puede jamás. Hacer algo así. Por dicha, hay más conciencia sobre el bullying ahora. Sí, cuando claro. Yo era niño, cuando había mucho de eso. Pero fue un poco esa búsqueda, ¿no? Descubrir que el derecho se puede usar para maltratar o pisotear a las personas y para defender a los que tienen poder, pero también se puede usar para combatir a los que abusan de ese poder y buscar una sociedad más justa. Y así fue como le fui encontrando... Su hoja de ruta muy asociada a los temas ambientales, inclusive una etapa larga en la que estuvo presentando un programa de televisión que todavía tiene el mismo nombre. Sí, sí, era Verde en Canal 15 de la UCR. Llevo grandes recuerdos. Me fui vinculando en la U, me fui vinculando primero con el movimiento estudiantil. Estuve en la Asociación de Generales, estuve en la Asociación de Derecho, en la Federación de Estudiantes, en la FEUR del 98-99 con Eva Carazo, compañera de lucha, que fue la primera mujer presidenta de la FEUR. Participamos activamente en la lucha contra el combo, nos fuimos vinculando en luchas ambientales, la lucha antipetrolera, las luchas indígenas. Y me fui vinculando con la lucha social y las luchas laborales, y después ya no me desvinculé más. Pero sí, fue poco a poco que se fue dando ese proceso de vinculación, y donde fui definiendo mis convicciones, mi forma de pensar. Era Verde fue un espacio importantísimo para mí porque me permitió como conocer a fondo
los problemas ambientales del país, pero no solo desde el enfoque teórico, ¿no? Desde la realidad. Sino desde las luchas de las comunidades. O sea, conocer como al movimiento social que está detrás de los problemas ambientales, que muchas veces han sido invisibles, ¿no? Si no fuera por el trabajo que hace Era Verde, sería invisible ese movimiento social que está compuesto por muchas personas que desde sus comunidades luchan por defender el agua, por defender los bosques, por producir de formas sí. sustentables. Entonces fue una experiencia enriquecedora que también pues, me sirvió para enfrentarme, aprender a enfrentarme a las cámaras, ¿no? Al comienzo era dificilísimo. Sí, unas épocas en las que además habían pocos espacios de difusión o micrófonos que le dieran la oportunidad de poder expresar esa realidad que usted estaba viviendo. Hay algo que me llama la atención porque en algún momento tiene que aparecer Merino en su vida. ¿Cuál es esa oportunidad que aparece y que crea un vínculo que se convierte en algo que ha sido muy sólido para usted? Y yo diría que ha sido la oportunidad casi desde el 2013 para acá que le ha convertido en candidato. Sí, yo lo conocí lo conocí siendo diputado. Nosotros estábamos en el movimiento estudiantil. Uh-huh. Y recuerdo que desde que quedó diputado en el 98, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, uh-huh. me impresionaron, me movilizaron, me motivaron sus discursos, ¿no? Y la defensa que hacía de las luchas y la claridad con la que hablaba. Y cómo se diferenciaba de otros líderes, de otros discursos, porque al mismo tiempo que argumentaba, era vehemente, con mucha elegancia, con mucho respeto, pero también con mucha fuerza. Uh-huh. Y ya lo conocí personalmente en luchas estudiantiles. Recuerdo una que dimos apoyando a los estudiantes del sector de la salud, las y los estudiantes del sector salud, porque les estaban quitando los campos clínicos. Merino nos apoyó, entonces marchó con nosotros. Ahí pues, empezamos como a conocernos un poco más. Después en la lucha del combo, en el 99-2000. Sí. Y bueno, ahí se fue dando ese acercamiento, ¿no? Usted trabajó con él directamente, ¿verdad? Yo, a partir del año 2000, trabajé con él como asesor. Uh-huh. Todavía él era diputado de Fuerza Democrática. Uh-huh. Yo era súper reacio a los partidos en general, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no quería como vincularme con el partido, pero quería aprender de él. Uh-huh. Y apoyar su lucha. Y fue como mi primera incursión con el mundo legislativo, ¿no? De forma directa. Y pues aprendí muchísimo de él porque él era un maestro que tenía la particularidad de que no te daba sermones, sino que conversando te decía lo que pensaba y te podía hacer la crítica, pero tenía una forma de hacerlo que uno no sentía que te estaban apantallando, que te estaban regañando, sino... Era un excelente maestro. Yo tuve la oportunidad de conversar con Patricia Mora y me contó mucho la relación y la vida que tuvo. Y fue otra manera también de conocer a esa extraordinaria persona que fue Merino en un momento determinado de la vida costarricense. Paralelamente a su trabajo como candidato y la oportunidad de inclusive llegar a una diputación, también le ha parecido la vida familiar y José María es papá. Cuéntenos un poco cómo fue esa vivencia específicamente de experimentar una nueva masculinidad también a la hora de adquirir, por muchas conversaciones que le he escuchado a usted, nuevas responsabilidades. Bueno, fue un proceso un poco inesperado, ¿verdad? O sea, yo con Laura, mi excompañera, teníamos una relación de varios años, pero no nos habíamos planteado la tarea la idea de ser papás. Era una cosa que estaba ahí, como... Flotando, y un día nos echamos al agua, ¿verdad? O sea, como que yo creo que no hay forma de planear mucho eso, ¿verdad? Y nació mi primer hijo, Emiliano, y pues cambió mi vida totalmente, ¿verdad? ¿Verdad? Después... 3 años después nació Martín y ellos dos, pues yo creo que el día más feliz de mi vida, los dos días más felices de mi vida van a ser siempre los días en que nacieron. Y es como descubrir otro universo, o sea, otra dimensión del amor, otra dimensión del apego. O sea, a partir de ese día como que yo
Es otro. Me descubro como mucho más preocupado por cosas que antes había ignorado, mucho más preocupado por incluso por mi vida, o sea, como para por mi salud, para vivir muchos años, para estar con ellos muchos años. Y sí, obviamente, también fue un proceso de construir muchos mandatos patriarcales, machistas. O sea, yo fui criado, como creo que casi todos, los hombres, en una cultura absolutamente patriarcal, machista, que relegaba a las mujeres a un segundo lugar, que consideraba que las tareas del hogar eran tareas de las mujeres, ¿verdad? Y que entonces, de desapego afectivo con los hijos, ¿verdad? De que la función del padre es proveer, es disciplinar, pero no vincularse afectivamente. Y bueno, nosotros, con trabajo, no es fácil, pero hicimos un esfuerzo, yo hice un esfuerzo consciente por cambiar eso, por estar presente en la vida de mis hijos desde el día que nacieron. Y entonces no me perdí muchas cosas que se pierden los papás a veces, o que se perdían los papás antes. Yo creo que eso está cambiando, ¿no? De cambiar pañales, estar con ellos, bañarlos, dormirlos. Y por eso creo que por supuesto, que la igualdad de género sí se puede alcanzar y que el machismo sí se puede erradicar. O sea, uno puede conscientemente deconstruirse y enseñarle eso a sus hijos. Y en dos generaciones acabaste con el machismo. O sea, si el machismo no se ha acabado, es porque existe todavía una mayoría de hombres que no les da la gana de revisarse. Es la única razón, ¿verdad? Porque se puede. Obviamente quedan ahí cosas, ¿no? Resabios. No vamos a decir que se erradicó completamente, pero sí, yo de las cosas que más celebro de la vida es haber podido tener una relación con mis hijos distinta a la que yo tuve con mis figuras paternas. ¿Verdad? José María, va a dar un salto. Hay algo que en su vida, de algún modo, marcó mucho el movimiento del Partido Frente Amplio, y fue que hubo una encuesta que nunca se publicó. Cuénteme cómo se vivió eso al interno, no solamente de su familia, porque supongo que también tuvo que haber vivido momentos de repente un poco duros, pero más allá de eso me gustaría más bien una reflexión hacia el partido, porque no se escuchó tanto esa versión en un momento determinado. Me imagino que te referís a la encuesta de enero del 2014 que nos ubicaba como con posibilidades de pasar pasando a segunda ronda. Sí, que fue silenciada por Armando González y La Nación. Lo que yo entiendo es que en esa encuesta aparecía José María Villalta en una puntuación que le podía haber asegurado llegar a la presidencia. ¿Verdad? Sí. Bueno, es que en realidad eso fue la culminación de un proceso que se dio en esa campaña, donde hubo una campaña sucia muy fuerte, que obviamente tuvo un impacto personal, familiar. O sea, sentíamos como la indignación de ver que de pronto se decían impunemente un montón de mentiras y aparecía un montón de plata que nadie sabía de dónde venía, haciendo campaña sucia para intimidar a la población. Ese acto, digamos, que fue un acto obviamente absolutamente reprochable desde el punto de vista del derecho a la información de la ciudadanía, del respeto a la libertad de prensa y de información, fue como la cereza del pastel, pero realmente hubo muchas cosas en esa campaña. Por ejemplo, teníamos una agencia de publicidad que un día nos dijo: ya no podemos trabajar con ustedes porque nuestros accionistas nos dijeron que nos quitaban el financiamiento, nos rompían todos los contratos y seguíamos trabajando con ustedes. ¿Sintió el ácido? Pues sí, claro que se sintió feo, sobre todo por la impunidad, por ese sentimiento de injusticia y de impotencia también. De impotencia, pero como de desigualdad, ¿no? De que no había... ¿Rabia, cólera? No había reglas totalmente... Indignación. Sí, no había reglas totalmente justas, equitativas, ¿verdad? Y digamos como un poco también de enojo con el tribunal, que en esas cosas no fiscalizaba. O sea, el tribunal es un buen contador de votos, ¿verdad? Y uno podría decir que efectivamente cuenta bien los votos, pero otro tipo de cosas que distorsionan el proceso electoral es como más pasivo, ¿no? ¿Está mal eso? Yo pienso que sí, que el tribunal debe garantizar la equidad de la contienda en todos los campos, no solo
no solo que no haya fraude en las mesas, sino que no se haga el fraude mediático, que se dé equidad a todos los contendientes, que no se manipule o se intimide a la población, que no se amenace a los trabajadores. O sea, realmente me parece que debería ser más proactivo en esa parte. Pero ¿qué, bueno, tan, ¿qué tan diferente es el Frente Amplio de aquel 2013-2014 al de hoy? Bueno, yo pienso que hemos crecido muchísimo, hemos madurado muchísimo como partido. Todas esas experiencias obviamente te sirven para reflexionar, para madurar, para aprender de los errores. Y hoy, obviamente, somos una fuerza política con más experiencia, más preparada, con más trayectoria y más capacidad de asumir grandes retos. Muchas gracias por esta conversación. La verdad es que hubo muchas cosas que le escuché a pedacitos y ahora me las pudo contar completas. Ha sido muy entretenido y creo que también para las personas que puedan conocer un poco más la vida y la trayectoria de ese muchacho que en un agosto le tocó de niño irse a Perú y regresar para hacer su lucha social y su compromiso con su gente. Gracias, José María. Gracias a vos, Marlon, y gracias a toda la gente que ha seguido esta transmisión. Pues bueno, Perspectivas Democracia Bicentenaria hace un esfuerzo creativo, de producción, de compromiso tremendo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación para llevarles a ustedes todas las candidaturas hacia la Presidencia de la República. Hemos tenido la oportunidad de conversar con don José María de su trayectoria de vida, así que nadie se puede quejar de que no conoce un cachito de este personaje, de la vida pública y sobre todo de un partido que siempre ha llevado él como bandera, el Frente Amplio. Hasta luego.